5 en las categorías infantiles de UNEFA. Pumas CU recibe a Linces Lomas Verdes en esta categoría infantil triple A. Ceremonia de capitanes en el centro del campo para el volado. Todo listo para el inicio del encuentro. Iñaki es el pateador por parte de Pumas CU y la devolución se está complicando un poco para Lomas Verdes. Tomaron la bola en la yarda 1 y no hay mucho regreso para Pumas, para Lomas Verdes. Van a llegar a su yarda 14, desde ahí será una primera oportunidad, 10 por avanzar para Lomas Verdes. La VM con primer y 10 en su yarda 14. Hay un ajuste todavía más con uno de los cascos de la ofensiva de Lomas Verdes. Así que ahí viene la VM para soltar el brazo. Quarterback busca por la izquierda, busca por la derecha y por el centro del campo. Colapsa la línea de ofensiva y es el número 8, Luis Axel Ruiz Cruz, el hombre que junto con Alex Graniewicz, estos dos le ponen alto a la carrera de Lomas Verdes. Segunda oportunidad y van por 12 yardas Linces. Ahora va a soltar el brazo lado derecho completo. El atento está ahí. Número 18, Iker Castillo Parra, para frenar el avance del receptor, que bueno, alcanza a recuperar yardas perdidas en la jugada anterior. Y tendremos una tercera oportunidad, 10 por avanzar para Linces. Vamos entonces por esta tercera oportunidad. 10 por avanzar. El pañuelo en contra de Lomas Verdes. Se aplica a media distancia por este falso arranque. Y entonces es tercera, ¿no? Si le aplicaron las 5 yardas. Así que son 15 por avanzar para Lomas Verdes en esta tercera oportunidad. Van por esas 15 yardas los de la VM. Completo el envío, pero atento también la defensiva con este número 22, Mike Muñoz Ochoa, safety, estaba colocado como corner, viene su recorrido, protege la zona, cuarta oportunidad, 9 por avanzar para Lomas Verdes a despejar la ofensiva. Listos equipos especiales de patada de despeje. Ahí está el despeje, fildeo de aire. Aquí viene la devolución por parte de Luigi. Aquí viene Luigi en el regreso. Sigue de pie, ya le pusieron un alto. Así que lo ponen a Pumas con la ofensiva en la yarda 39 o la 40. Uno oficial está parado sobre la yarda 38. Bueno, vamos a ver dónde finalmente se coloca la boide, ¿sí? Primero y 10 para Pumas en la yarda 38 del campo que defiende Linces Lomas Verdes. Ahí está entonces esta primera oportunidad. Quarterback tiene tiempo. Suelta el brazo, número 14 el receptor. Y Diego soltó el brazo y encontró a Alejandro Elías Fernández en la recepción, que es un avance de 17 yardas vía aérea para Pumas. Aquí viene Diego García Rodríguez en los controles. Por el lado derecho la carrera de Pumas, número 27 en el en la carrera, se va a meter a las diagonales y Luigi Hernández Martínez pone los primeros 6 puntos del encuentro para Pumas en esta categoría infantil triple A.
vamos por el punto extra. Ahí está Iñaki Villicaña, Iñaki Villicaña, conectando bueno el punto extra. Así que son 7 puntos para Pumas, 0 para Lomas Verdes. Y viene la patada de salida por parte de Pumas. El regreso escaso para Lomas Verdes. Vuela el pañuelo al final de la jugada. Vamos a ver de qué se trata este castigo. Vamos a ver si ese golpe fue dentro de la legalidad.
Sergio Manuel Cedillo Ramos, hombre que llega al tacleo y a frenar el avance de Lomas Verdes. Yarda y en cuarta y gol,
se queda fuera de la diagonal de Pumas. Ahí en la yarda 1, primero y 10 para Lomas Verdes. Por
van de tres veces que intentan pasar y se aparece el Tarek frenando el ataque terrestre de los linces. Aquí viene el despeje por parte de Lomas Verdes. Fildeo de aire, inicia la devolución a Pumas. El centro del campo está teniendo buen regreso, empieza a acelerar. Falta un hombre, se está escapando y lo sacaron del campo. Luigi Hernández tuvo buen regreso. Pudo haber sido mejor, pero uno de los hombres del Inter lo saca del campo de manera milagrosa para la UVM. En la yarda 39, en primer y 10 para Pumas. En este segundo cuarto del encuentro. Aquí viene Diego García. Voltea a la derecha, se planta. Tiene tiempo, ¿no? Colapsó la bolsa de protección. Capturaron a Diego García. Voló un pañuelo al final de la jugada. Indicándonos un foul personal, tacleo de la máscara. Así que son 15 yardas a partir del punto del foul, primero y 10, en automático para Pumas. Y se apura Diego García, los coloca todos en posición, primero y 10, yarda 24, y aquí viene el pase de Diego, a la derecha, pase completo, pase de touchdown, número 22, en la para Pumas. Así que ahí está la anotación, 6 puntos más de Mike Muñoz Ochoa. Vamos por el extra. Así está tercer cuarto del encuentro. Con el regreso Pumas CU hasta la yarda 39 de su propio campo. Desde ahí primero y 10 para Pumas CU. Por parte de Lomas Verdes. Aquí viene la carrera por parte de Lomas Verdes. No hay mucho avance, de inmediato cae la defensiva.
y tenemos una segunda oportunidad con 10 yardas por avanzar para Lomas Verdes. Ahí fumble, la bola libre. ¿Quién recupera? El mismo quarterback. Ahí en la entrega entre el corredor, quarterback, estos titubeos hacen que se pierda la bola y tendremos entonces una tercera oportunidad y largo, pero ahí el error lo provoca. Situación con pañuelo, así que no se mueve dado ni cadena.
Vamos a ver de qué se trata este pañuelo tras la recepción de Nery Pérez Ramírez. Aquí viene Diego García. Lo acompaña Santiago Soto Cruz. Hombre en movimiento con corredores del engaño. Diego García se va por la izquierda. Y en lo que reacciona Linces, Diego García consigue 13 yardas de carrera, mismas que le representan primero y gol a Pumas en el tercer cuarto del encuentro. Listo el correo, se coloca ya en aquel extremo César Sebastián Hernández, receptor del lado izquierdo. Ahí está como cerrado, Sebastián abre, salen a pase, el hitch lado izquierdo, pase incompleto. Muy rápida la jugada, queda un jugador lesionado, esperemos su pronta recuperación. Ahí vamos entonces con esta primera y gol. Coreback, Diego, Diego, Diego. ¡Ah! ¡Incompleto! Linces lo va a ver, reclama el balón, pero el balón tocó el pasto. Apenas con las uñas estaba rescatando el envío que Gonzalo Alejandro López Espinosa no pudo controlar el pase de Diego García. Así que nos vamos a esta tercera y gol para Pumas CU, balón en la yarda 9. Tercera oportunidad. Pase de Diego al lado izquierdo. Ahí dirigido a su receptor número 10, Alfredo Crespo. Tenemos. Ahí está el pase. Diego García de nuevo se vuelve a salvar de una intercepción. Vuelve a buscar las manos de Alfredo Crespo Centeno. Queda incompleto. Y entra cuarta oportunidad. Y largo, largo por avanzar. Cualquier ataque terrestre. Segunda oportunidad y es por avanzar a ningún lado. Este número 52, hombre defensivo, Ángel Ingelín Castañón, número 52, número defensivo, que se anota la captura de Lomas Verdes. Con esta jugada nos vamos al cuarto cuarto en Ciudad Universitaria, campo 2, Manuel Nery. Marcador play por este momento, 28 puntos para Pumas, 0 para Linces Lomas Verdes, categoría infantil triple A, semana número 5, ONEFA 2024. Cuarto cuarto, estamos iniciando CU tiene primero.
oportunidad, 10 por avanzar. Carrera por el centro. Aquí vienen las piernas y habilidad en cadera del número 34 de Pumas, Alejandro Isaí Porras Arzate. Acarreo para Pumas de 2 yardas en este primer ataque terrestre que tienen en el cuarto cuarto. Segunda oportunidad, 8 por avanzar. Ahí vamos a ver. Centro alto, problemas para controlar de Pumas y Linces. André González estaba como quarterback, perdió la bola. No pudieron controlar el centro. Y ahora Linces, Lomas Verdes, tiene primer y 10 en su yarda 46. Tiempo fuera por parte de Pumas CU. Se rompe la línea de golpeo. Linces Lomas Verdes va por 6 yardas. Engaño de pase, quarterback de manera personal por el centro del campo buscando esas 6 yardas. Atenta está la defensiva número 71. Primero defensivo Joshua David Ramírez Colores. Este hombre que frena la carrera del quarterback y tendremos 1 yarda más por avanzar. Van por esa yarda. Entra la defensiva, persigue la línea. CU, hay un jugador lastimado, esperamos su pronta recuperación. Se lleva el pase, el lado izquierdo. Incompleto el envío, la presión intensa sobre el quarterback de Axel Higuelín. Thank you.
Valverdes a 3 yardas de primera y 10, tercera oportunidad. Lo que viene a continuación para Linces Lomas Verdes. Tercera oportunidad. Para evitar que